Bueno, Adalid Hernández, ya afortunadamente se está materializando el traslado del menor de edad que resultó con serias quemaduras por descarga eléctrica. Afortunadamente su traslado hasta Texas, Estados Unidos, para un tratamiento ya está a minutos de concretarse. Nos va a tener todos los detalles Adalid Hernández, quien está en Funda Niquem, informándonos sobre este traslado. Realmente que es una bendición para los familiares de las criaturas, los menores de edad que resultan gravemente quemados, ya sea por escaldaduras, por fuego, por descargas eléctricas, y que no se les puede dar aquí el tratamiento por la severidad de las quemaduras. Es una bendición estas alianzas que realiza Funda Niquem con hospitales en Estados Unidos, donde se les da el tratamiento que requieren de acuerdo a la severidad de las quemaduras. Este es el caso de este menor que será trasladado hasta Texas, Estados Unidos. Adelante, Adalid. Bien, gracias. De nuevo, desde la Fundación para el Niño Quemado, Funda Niquem, ya en este momento, en breves segundos, estará saliendo este menor que nosotros desde horas muy tempranas le hemos venido dando seguimiento. A este menor de nombre Ariel Humberto González Mejía, de 14 años de edad. Él es procedente de Cucuyagua, departamento de Copán. Ya en este instante ya viene bajando el ascensor, ya lista la ambulancia. Vamos a hablar rápidamente con el portavoz. Si nos habla, bueno, ya en este momento va a ser trasladado hacia el aeropuerto, a la base aérea. En este momento ha salido el menor de 14 años de la sala de hospitalización, está saliendo del ascensor en compañía de su madre, equipo de especialistas de los Estados Unidos, el doctor Omar Mejía, presidente de Funda Niquem, y el menor de 14 años, quien es movilizado por personal de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO y colaboradores de este centro asistencial, saliendo entonces del ascensor para posteriormente pasar por la rampa, ingresarlo a la ambulancia del 911 y luego llevarlo hasta Toncontín. Alfredo, ya este avión ya está ahí en el aeropuerto. Es un vuelo charter que está en la pista del aeropuerto de Toncontín, es un avión ambulancia que se ha coordinado con Triernes Club Honduras y el Hospital de Galveston para que pudiera venir hasta esta localidad y trasladar a este infante de 14 años. ¿Cuánto tiempo va a estar él en los Estados Unidos? Es un aproximado de 6 meses que durará este tratamiento especializado para poder subsanar las quemaduras que tiene en su brazo derecho, como podemos ver, y la amputación que ha sufrido producto de la descarga eléctrica y las severas quemaduras que ha sufrido. Voy a dialogar con el doctor Omar Mejía, también que es presidente de la Fundación. Doctor, buenos días. ¿Desde cuándo estaba el menor acá? Bueno, esto un joven que viene de Cucuyagua, Copán, más de casi un mes de estar con nosotros, con quemaduras eléctricas, lesiones graves, fue trasladado al Hospital de Occidente, tuvo 2 paradas cardíacas, lo hemos manejado aquí en la Fundación de Niños, perdió una pierna, va con una lesión severa en el brazo, que gracias a Dios ya lo rescatamos, y los enlaces con Cruz Shiner y Galveston en Estados Unidos para continuar manejo de prótesis electrónicas y manejo más especializado en la rehabilitación. Muy amable, acá se encuentra su madre. Bueno, ya, más que está contenta porque su hijo va a tener una mejor asistencia en los estados. Sí, estoy contenta porque ya lo voy a traer bien primero. Sabemos que ¿qué fue lo que pasó con su hijo? Andaba trabajando y él quizás se paró, se agarró el cable de alta tensión y ahí fue donde él estaba. Sí, va a estar alrededor de 6 meses en los Estados Unidos. Ajá, así me dijeron que sí. Todas las atenciones que ha recibido. 6 meses. Él va a estar allá hasta la prótesis y también le van a tratar de pues arreglar su mano. Así es, sí. ¿Cómo sucedieron los hechos? Es importante mencionar, ¿tiene más hijos usted? Sí, tengo, son 7 hijos. 7 hijos. ¿Él es el menor? Sí, él es el más chiquito. Bueno, en el nombre de Dios que todo salga bien, ya en este momento va este joven ser trasladado. También vamos a hablar con los que hicieron posible toda esta gestión. Amigo, buenos días. Buenos días. Ariel va a ser trasladado, ¿verdad?, desde el aeropuerto Toncontín hasta el aeropuerto internacional de Galveston, Texas, a la compañía de su madre, y acá lo vino a despedir su hermana y la tía, ¿verdad? Sí. Estamos muy agradecidos con la labor que hizo Funda Niquem, ¿verdad?, de la limpieza, estabilización, y queremos que él tenga una mejor condición de vida. Perfecto, gracias. Bueno, a bordo de esta ambulancia, Ariel Humberto González, de 14 años, va rumbo
hacia la base Hernán Acosta Mejía. Posteriormente va a ser llevado, repito, al Galveston, Texas, en Estados Unidos, para hacerles diferentes operaciones. En contacto desde la Fundación para el Niño Quemado, vamos a volver a estudios principales. Gracias, gracias a Dalí. Miren,